nos vamos a un sitio nuevo, ninguno de los dos ha estado. Hoy nos vamos a conocer la zona de Tigre. ¿Y cómo vamos a ir? Que no Ligre. ¿Qué? Nos vamos a conocer la zona de Tigre y vamos a ir en tren. Así que nada, vamos así para que allí. Estamos yendo a la estación. ¡Yu! ¿Has hasta sabrás? ¿Quieres conseguir tu tarjetita? Que se sí. Vende aquí en la estación. Bueno, esta es la tarjeta que sirve para utilizar el transporte público. En Argentina sirve para el metro, sirve para los trenes, sirve para los autobuses. Entonces nada, tú te la compras, la recargas y de aquí la vas pasando por los diferentes medios de transporte que utilices. Es importante saber que solo se puede hacer con esta tarjeta, no admiten efectivo, o sea, tú no llegas al autobús y pagas con tus pesitos, no, tienes que tener la tarjeta. Ya la hemos tenido, la hemos comprado aquí en la estación de Retiro y ha costado 90 p. Marina, aquí estás montadita. Marina. Llegamos. Pues no hemos tardado ni una hora, ¿verdad? Ni una hora ha tardado desde Retiro hasta Tigre. Pues tras ese maravilloso tren aquí estamos, en el famoso y querido Tigre. Ya hemos llegado, estamos en Tigre. Tigre es un municipio que pertenece a la provincia de Buenos Aires, es decir, seguimos en provincia de Buenos Aires, pero hemos salido de la capital federal del país, de la República Argentina. Tigre es famoso por su delta, el delta del Tigre, es el delta del río Paraná. El río Paraná es el segundo río más grande de toda Sudamérica, después del Amazonas, nace en Brasil y muere aquí en el Atlántico, que cuando se une con el río Uruguay juntan el río de la Plata y el río de la Plata muere en el océano Atlántico. Estamos en el delta del río Paraná. Y bueno, el delta del Paraná, aquí en Tigre, el delta del Tigre, es el quinto delta más grande del mundo, es el tercero más importante en Sudamérica y es el delta más habitado del mundo por el humano, ¿no? El entramado que se hace de ríos y de islas debido a los grandes sedimentos que arrastra el Paraná es un río muy grande con mucha potencia y arrastra muchos sedimentos, esos sedimentos han sido los que han ido conformando todo lo que ahora se ven como islas, hace que haya aquí más de 350 ríos. Así que nada, una de las actividades principales de realizar en Tigre es hacer un paseíto en barco, como se puede ver por aquí hay un montón de barcos, un montón de embarcaciones de lanchas para conocer bien el delta, así que vamos a ver que estamos esperando a que vengan nuestros amigos Fer y Gise diseñando un viaje y a ver si nos montamos en un barquito para hacer una pequeñita recorrida. Tenéis a la ayuda de producto. ¡Pobrecito! Ya hemos contado que aquí hay más de 350 ríos. Este particularmente es el río Tigre. Lati. La cremolati. Bueno, que lo que estábamos contando. Chararín.
qué fuerte, Abraham, que aquí había un yaguareté. Bueno, supongo que habría muchos yaguaretés, pero particularmente aquí cuentan la historia de que en estas inmediaciones de este paseo había un yaguareté, lo mataron. Y los llamaban tigres. Hay que recordar que estamos en América y en América no hay tigres, están en Asia. Bueno, sí que hay, ¿no? Pero no son originarios de aquí. Y nada, les llamaban tigres a los yaguaretés y mira, de ahí viene el paseo del tigre. Imagínate que vemos un yaguarete si hacemos el paseo en lancha. Oye, chicas, pero el yo ya sé que el tigre tiene garras largas, pero ¿y vosotras tenéis garritas? Ay, que yo no he enseñado las uñitas. El otro día con Gabriela hicimos un plan de chicas y nos fuimos a que nos hicieran las uñas. Las garritas. Y yo me he hecho unas uñas muy bonitas. A ver si te gustan. A ver esas garritas. ¡Qué garritas! Tienen mucha purpurina. ¡Qué garritas! A ver si las pones para que las puedan ver, en vez de para que las veas tú. Está muy bien, qué garritas, más graciosa. Gabriela también se hizo, ¿eh? A ver, tus garritas. De vaca. ¡Qué graciosas las garritas! ¿Qué pasa? ¡Hay un yaguareté ahí! ¡Ah! ¡Hay otro garrigarrita! ¡Yaguareté! Marina, estoy flipando con tigre. Muy bonito es, la verdad que espectacular. Me encanta. Recomendación, yo os lo digo, venid a Tigre. Tenéis que venir. Aquí estamos, que esto es una de las cosas más típicas que hacer cuando se viene a Tigre, que dar un barquito, dar una vuelta con el barquito por el delta, por los ríos, te llevan así por diferentes ríos y diferentes paseos. Nada, nos van contando las cositas de la zona. Mira, acaban de contar que las propiedades que están aquí en no justo en este canal, ¿no? Pero en los canales principales cuestan en torno desde $30,000 hasta $120,000, que son las más caras porque están en los circuitos principales por donde pasan los servicios de lanchas. Que luego si te vas adentrando por otros canalcitos así, que ahí bajan un poco de valor. Luego que es muy curioso, que tienen todos los servicios en lanchas, por aquí pasan, yo que sé, en verano pasa una lancha con helados, pasan barcas que hacen como de supermercados, pasan a recoger la basura, hay lancha ambulancia, hay taxi ambulancia, hay policía ambulancia. De las islas también hay almacenes, hay kioscos, hay escuelas como restaurantitos y cervecerías, que esas ya las hemos estado viendo así en las esquinitas. Que, por ejemplo, si tú quieres hacer la compra, quieres que la lancha que lleva, la lancha supermercado, por así decirlo, quieres que pare en la puerta de tu muelle, pues tú dejas tu bolsita del mercado colgando para que el de la lancha sepa que vas a hacer la compra. También han contado que pasa el odontólogo, pediatra y médico, que pasan por la semana con su lancha, entonces pueden hacer paradas para hacer, para ofrecer sus servicios. La verdad que hay todo un mundo dentro del delta. Existen escuelas de ensino fundamental y medio en la isla.
Para ir a una universidad es preciso se dirigir. ¡No! ¡Mira qué perrito! ¡Era muy chiquitín! ¡Es un cachorrito muy chiquitín! ¡Mira! Barcos hundidos, pero gente remando. Es un ambiente súper extraño, de una mezcla rarísima. Hay unos barcos gigantes, gigantes, enormes, que se ve que un día navegaron por aquí, ¿no? Hay muchísima gente practicando deportes acuáticos como remo, kayak, un montón de cosas así. La verdad que es súper curioso, está todo súper lleno de vida, hay todo un mundo dentro del delta. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia.